yo tenía, no sé, 7, 8 años, cuando de alguna manera logré convencer a mi papá de que me comprara una moto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy los voy a llevar a pasear por algunos lugares en donde viví, pues, parte de mi infancia. Y les voy a contar con lujo de detalle, y van a poder ver los lugares en donde pasó lo de la moto esta que me vendió mi papá un día que, pues, que me cachó que había roto las reglas. Para los que no saben de qué se trata esta historia, un día en mis estados de WhatsApp les platiqué la historia de la moto. Yo tenía, no sé, 7, 8 años, cuando de alguna manera logré convencer a mi papá de que me comprara una moto. Y me compró una moto, una Carabela Pony 2, roja. Voy a ver si les consigo aquí una imagen. Esa fue la primera moto que tuve en mi vida, la cual causó demasiados problemas entre mis papás, entre mis vecinos, porque pues ya nadie quería que se juntaran sus hijos conmigo porque implicaba un gran riesgo la moto. Pero mi papá de alguna manera confiaba en que iba yo a respetar el trato que teníamos de usar la moto solamente dentro de la cuadra de mi casa. Esto es aquí cerquita de Andares. Es más, les voy a poner la imagen para que vean dónde es. Esta calle es Avenida Patria y la han convertido en un multifamiliar espantoso porque ahora hay 200 torres de departamentos donde viven 400 familias. Pero en los 90s aquí no había nada. Les puedo decir que así como está la calle ahorita, que es sábado en la mañana, así estaba prácticamente toda la semana. Era una calle muy transitada, pero no como ahorita, que está súper llena de carros todo el día. Hay una gasolinera, que es a la que vamos a ir ahorita a poner gasolina, que está en Patria y Pablo Neruda. Y mi papá me llevaba, pues, a lo mejor una o dos veces al mes a comprar gasolina en un tanque de gasolina, para que hubiera gasolina en la casa y así no hubiera el pretexto de que tenía yo que ir a ningún lado en la moto. Y bueno, todo fue felicidad durante, no sé, a lo mejor un año. Pero un día se me ocurrió irme más lejos en la moto. Mi mamá, mis papás ya estaban divorciados en ese entonces, y mi mamá vivía en Pablo Neruda, en unos depas que ahorita les voy a mostrar. Y yo, es más, vamos primero a la gasolinera y ahorita vamos exactamente, les voy a mostrar dónde era mi casa, cuál era la cuadra en donde podía andar en la moto, de dónde me salí, y les voy a enseñar todo el recorrido y la parada del camión donde, pues, mi papá le dijo, ahí mismo alguien le dijo, ¿quieres una moto? Sí, ten. Y le dio su tarjeta de presentación y le dijo, ve el lunes o cuando puedas, ve a mi oficina por los papeles, no quiero volver a saber nada de esta madre. Entonces, vénganse, vamos a echar gasolina y de ahí nos vamos. Esto que están viendo enfrente es Plaza Universidad, donde está ese Starbucks. Había un Kentucky Fried Chicken y era la plaza donde nos veníamos a pasar la tarde y a vaguear todos los vecinos. Ok, ya vieron dónde está la gasolinera, que es Patria y Pablo Neruda. Mi casa está, esta es Plaza Universidad, que es donde ya les dije que venía todas las tardes a pasar el día y a andar de vago con mis amigos y vecinos. Y la que era mi casa está por esta calle, hasta en la tercera cuadra, a la izquierda. Esta calle se llama Callejón de las Bugambilias y esta creo que es Paseo del Quijote, Callejón del Quijote. Aquí todas las calles se llaman callejones, así era el Quijote. Esta que sigue es Paseo de los Parques. Y la que sigue es Callejón del Arco, que es, pues, donde yo viví, pues, mi infancia. Yo creo que los mejores años de mi vida. Aquí en esta esquina, aquí donde está este bote de basura, ahí nos juntábamos todos una bola de vagos, desmadrosos. Y esta es mi casa. 4263 de Callejón del Arco. Déjenme
mostrarles. Aquí en esta casa pasé los mejores años de mi vida. Y en esta cuadra ni se diga. El acuerdo de la moto era que yo no podía pasar de esta esquina o de esta cuadra al final de la calle, que ahorita los voy a llevar. Esta calle se llama Callejón del Arco. Aquí todos nos conocíamos y estábamos, salíamos en las tardes a echar desmadre. Aquí vivía un güey que lo corrimos. Un día les cuento la historia. Lo corrimos con policías y todo. La calle pues ya está bien deteriorada. Pero había dos topes, uno afuera de mi casa y otro aquí. Aquí exactamente había otro tope. Entonces la condición de la moto era, Juan, la vas a usar de tope a tope. Entonces, no sé, la primera semana sí respeté la condición del tope a tope. Después era, puedo ya dar vueltas a la manzana. En estos depas de aquí vivió Jorge Vergara. Aquí, cuando Jorge Vergara era, pues estaba muy amolado, aquí vivían estos depas, después pues ya hizo el imperio que hizo. Entonces, ya por la calle de atrás de mi casa, que es lo más larga, también podía andar en moto. Aquí en esta casa, en esta barda que está llena de enredadera, ahí era la casa de mi amigo Rodrigo. Rodrigo falleció el día del eclipse. Ya no lo vimos juntos. Aquí en la esquina, en Loma Larga y Callejón del Arco, hay unos depas que se los rentaban a estudiantes. Entonces aquí era un desmadre todos los días. Esta sigue siendo Loma Larga. Aquí vivía mi amigo Jorge Camarena. Yo lo recogía en la mañana para irnos a la secundaria. Eso fue ya después. Ahí donde está el Jetta blanco es la casa de Renato. Y total, que por aquí... Es más, les voy a enseñar mi ruta hacia la escuela. Recogí a Jorge, Alonso y yo recogíamos a Jorge ahí en su casa. Y nos veníamos por esta calle, que es Paseo de los Parques. No, bueno, pero me estoy desviando de la historia de la moto. A ver, pero no importa, les puedo contar la misma historia porque es la misma calle. Y esta que se llama Paseo Jacarandas, te saca Pablo Neruda. Yo podía andar por todos estos lugares sin ningún problema. Lo que tenía prohibido era tocar la avenida. Entonces, un día, se me hizo fácil irme por Pablo Neruda hacia casa de mi mamá. Pero mi papá me vio. Los papás ven todo. Entonces me empezó a seguir, pues en primera, para que no me fueran a atropellar, porque aquí en Pablo Neruda pues pasan camiones. Pasaban y pasan camiones. Aquí di vuelta y me fui hacia casa de mi mamá. En aquel entonces intenté mentir y salvarme y decir, no, es que venía a casa de mi mamá, pero el problema es que mi papá me agarró en el semáforo que está pasando la casa de mi mamá. Entonces me dijo, si hubieras ido a casa de tu mamá, te hubieras metido. Total, pues me cachó en la mentira y ahí mismo fue donde perdí mi primer medio de transporte que me daba autonomía. Era para mí pues lo máximo. Ahí les va. Esto entre semana en hora pico es un infierno, principalmente Patria y Acueducto. Este es Acueducto y Pablo Neruda. Mi escuela estaba aquí a la derecha. Lomas del Valle se llamaba. Pero ese día de la moto, yo venía por aquí. Y mi mamá vivía en estos depas que están aquí adelantito. Hasta aquí, mi papá venía sigiloso atrás de mí. Porque, pues, no sé, a lo mejor asumía, dijo, viene a casa de su mamá. Lo cual estaba mal porque yo no tenía permiso de andar en la moto en la avenida. Mi mamá vivía en estos depas. Pero me pasé los depas y aquí en esta parada del camión
aquí me detuve. Fue donde me dijo, ya, hasta aquí llegaste, bájate. Y me acuerdo que nos detuvimos aquí a hablar con la persona, que mi papá le diera sus datos para que fuera a recoger la factura, no sé. Y desde aquí empecé a llorar como Magdalena, porque había perdido en ese momento mi vehículo, mi medio de transporte, lo que me daba a mí tanta libertad. Y como no la respeté, pues la perdí. Bueno, entonces además imagínense el show, porque ya mi papá le habló a mi mamá y le dijo, ¿qué crees? Ya le vendí la moto a Juan Antonio. ¿Por qué? Pues ya le explicó a mi mamá y ya saben, mi mamá, pues te lo dije. Además mi mamá todavía me regañó, todo el mundo me regañó, pero mi dolor era terrible. O sea, yo les decía, es que ustedes no entienden, me quitaron la moto. Y sí, después entendí que me la habían quitado por desobediente, por mentiroso y por pendejo. Entonces, si haces esas tres cosas, siempre vas a tener resultados muy, muy malos. Es más, los voy a llevar a donde era mi escuela. Esta es, otra vez, Pablo Neruda y Acueducto. Déjenme voltearlos, porque a mí ya me conocen, lo que quieres que vean la calle. Esta bajadita estaba súper empedrada, entonces te tenías que ir bien despacito. Hace poco la pavimentaron, pero duró, no sé, toda su vida súper empedrada. Derecho, a donde ahorita está la reja esa y está cerrado, hacia arriba es la prepa Lomas del Valle. Esto que ven aquí a la derecha era la prepa femenil. Aquí estudiaba Lisette y yo estaba enfrente en la varonil, que después, el segundo año, ya se hizo mixta. Mi escuela estaba ahí. Ahí está todavía. Ahora es la escuela... Sí, todavía se llama Lomas del Valle y sigue siendo mixta. La femenil fue la que desapareció, porque como que no era negocio para los Leaño. Y entonces se quedaron nada más con esta, que es la varonil... La mixta. Y esta era mi escuela secundaria. Ahí está. Prepa UAJ se llama ahora. Uy, por ahí entré y salí como 50,000 veces. Estos eran mis rumbos de la escuela. Por aquí de repente no tenían esta reja, o sea, sí podías ver para afuera y por aquí pues, pasaban los papás de todos y a la hora del recreo ahí les gritábamos o los saludábamos o lo que fuera. No podías salir, o sea, no estaba abierta, siempre estaba cerrada pues, para que no te escaparas o no te hicieras la pinta. Pero nosotros algún día descubrimos cómo nos podíamos salir por el basurero que está aquí. Ahí está el basurero y nos cruzábamos a estos tacos. Aquí vendían tacos, toda la vida han vendido tacos. Y nos volvíamos a meter, o sea, nada más nos cruzábamos para desayunar, porque la comida de la escuela no era mala, pero era siempre la misma, entonces era como medio enfadoso y me gustaban más los tacos. Amigos, pues esto fue el recorrido de las calles de mi infancia. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.